¿Por qué hice esto? ¿Por qué hiciste esto, Chiqui? ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Coco Chiqui! Hola amigues, ¿cómo estás? El día de hoy te traigo este video que me tiene bastante emocionada porque ya hace un tiempo que no hacemos este tipo de videos en ir al carro, tener la comidita, ya tú sabes. Bueno, me presento, mucho gusto, mi nombre es Chiqui, bienvenidos al canal de Coco Chiqui. Este es mi Instagram para que me vayas a seguir, vayas a chismosear todas las cosas. No sé si leíste. Bueno, sí. Como leíste muy bien el título, seriamente, realmente, ahorita no sé qué título le voy a poner a este video, pero va a ser probando hacks virales o recetas virales de McDonald's. Mejor dicho, sí, combinaciones extrañas de McDonald's. Te comento, desde ya, ahí vía... Desde ya había visto esta combinación que es como fish fillet, la hamburguesa de pescado con la... con la double cheeseburger, ahí una combinación, una bomba. Entonces vamos a probar esa cosa para que te quedes mirando este video hasta el final. Ahora sí, vámonos a McDonald's. ¿Qué estás diciendo, Chequi? Si estás en McDonald's, sí, aquí estoy. Oh my god. Hay como 5 carros ahí. Es que hoy es viernes y ellos saben que es viernes y hay que comer McDonald's, ¿sí o qué? Y otra cosa, seriamente vamos a pedir muchísimo helado. Hay muchas combinaciones de helado. Trajimos todo esto. Venimos un poco preparados, más o menos, no lo sé. Estoy un poco nerviosa porque... Uy, cuidado. Tengo miedo. Huele demasiado haru. A la vez estoy muy nerviosa, amiguines, porque hay tantas combinaciones, tengo mucho miedo. Ya tú sabes, si combinas mal las cosas va a salir, como dice mi mamá. ¿Ah? Es que ve la lista, no sé si ves la lista. Un montón de cosas que vamos a pedir. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¿Qué hay de nuevo? Buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. Cuando gustes, de nuevo. Gracias, ¿me das 2 cheeseburgers, por favor? 2 hamburguesas. ¿En combo lo deseas? Solas, por favor. Okay. Un fish sandwich. Fish. De pescado nosotros no manejamos, ¿eh? Ah, ya no tiene de pescado. No, ese qué sería triste. Solo por temporada. Oh, espera un momento. Entonces, ¿qué hago? Qué triste. Bueno, 2 helados en cono. ¿Y tiene café? Sí, claro. ¿Café frío o caliente? Caliente, se lo toques. Sería acompañarlo con la promoción que viene un pastel de manzana o de piña por 1,100 colones. Sí, por favor, un pastel de manzana. Son 2 conos y 1 en vaso, por favor. Perfecto. ¿Ustedes dan salsa Big Mac por aparte? No, dama, mira, es que por tema de políticas de la empresa no nos dejan venderlo. Ah, ¿no lo venden? Sí, no, eso sería solo como en la hamburguesa de Big Mac que viene también. ¿Tienen queque de cumpleaños? No, dama, mira, es que por todo el tema de lo que fue la pandemia, se tuvo que retirar por temas de protocolo de salud. Ok, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Muy amable. Oh my god, no tienen fish sandwich. ¿Viste? Hay que ir a BK. Vamos a BK a hacer la combinación. Te voy a repetir la orden, nada más. Serían 5,260. Mira, ahí está nuestro cono. Sí, tamaño miniatura. Oh, muchas gracias. Y falta el helado. El helado en vaso. No, que no. Gracias. Es que no hay un helado en vaso. No, no. Huele demasiado rico, cafecito, pues. Wey, wey. Bueno, amiguines, aquí pueden ver los carros. Mira el taxi que se fue a comprar McDonald's. ¡Oh, amiguines! Aquí tengo Fanta naranja. Tengo miedo. Llenísimo. Como McDonald's ahorita no está utilizando mucho plástico, lo vamos a pasar a uno de plástico que tenemos, que lo reciclamos. Y lo pasamos. Mismo tamaño. La Fanta naranja y el cono. Vamos a hacerle. Ay, 1, 2, 3. ¡Ay! ¡Se cayó! ¡Vean! Revolvemos, revolvemos. Oh my god, vean. Revolvemos, revolvemos. Oh my god, creo que le pusimos mucho. Oh my god, vean esto, amigos. Es que le puso mucho hielo, ¿verdad? Atrapada. Tranquilo, uy, no se absorbe. 10,000 años más tarde. Ya está listo. Mira nomás esto. ¡Wow! Es que tenés que ver lo cremoso que está aquí arriba. Ahora sí, vamos a probarlo. No sé. O sea, Fanta naranja y a la vez sabe un poco a crema, ¿verdad? La parte de arriba es como que sabe más cremoso, sabe mejor. Me gusta esta combinación, está buena la verdad. Creo que le doy un 10 de 10, bueno no, como un 9 de 10 la verdad. Y ahora pasamos con nuestra siguiente combinación de McDonald's. No, es que la gente lo pone así. Ay, mira, se me fue todo el cono. Es que vamos a hacer la combinación de esto con el café y luego el pie. Venimos preparados, como te dije. Uf, ¿cómo fue esto? Está calentito. Uf, es que me encanta el olor a café, lo amo. Vamos a ponerle el café. Chiqui, no es ningún reguero, Dios mío, Dios mío.
¡Ay, no, ve! ¡No me traje la bandeja! ¡Híjole! ¿Vio cómo se hizo? ¡Sí! ¡Oh, my God! ¡Ayuda! Bueno, por dicho, solo me mojé mi pantalón. Ahí bueno, se cae, cuidado. Sí, eso. Esto parece como un Dalgona Coffee. Es que esto me salió mal porque la gente lo que hace es... Ah, pero es que es Ice Coffee. Bueno, no importa. Aquí hacemos nuestras propias reglas. Y amiguines, aquí tenemos... Estás asfixiando. Apple pie. Ese yo no voy a probar, eso es diarrea. No, eso no es diarrea. Cuidado, si el... Si usan tío. That's diarrhea. ¡Qué emoción! Y ahora... Oh my God, ya se hizo como un cereal. Vamos a probar este pedazo de apple pie con helado y... Miren, esto sabe como... Uy, vean, ahí está una ranita. ¿Una rana? Sí. Yo, una rata. Vos sabés que el helado es bastante dulce. El café como que quita el sabor, de verdad, lo neutraliza totalmente. El apple pie le da ahí como un crunch. Mira, aquí tengo un pedazo. Lo que me gusta de esto es el apple pie. Le he echado con punching. Creo que es una combinación muy fea esto. No me gusta. Oh, tengo un revoltijo en el estómago. Creo que ya voy a ir a... Chao. Qué asco. Ahora vamos con nuestras chicken nuggets. Con las picantes. Hay que ponerle la salsa. Tengo un revoltijo en el estómago. Pero cheque, nadie te manda a hacer estas combinaciones tan horribles. Totalmente de acuerdo. A mí nos vamos a probar a ver qué tal sabe. 1, 2, 3. Se me fue un pedazo picante. Oh my God, Shanghai Laco. De verdad pica, amiguines. Qué brutal. Pero está muy rico. Esto de verdad pica. Está muy rico. Comí arroz, dice. Pica, Dios mío. Más anaranjado. Ok, vamos. 1, 2, 3. Búfalo, me encanta. Ya no puedo más. Uf, de verdad, está muy bueno, Dios mío. Si te gusta lo picante, anda a probar esto. ¿Qué más nos falta, Sakwa? Ya nada, ya muy bajo. Qué triste, ya no hay nada. Ah, bueno, sí, nos falta. Vámonos a casa para hacerlo. Let's go. Aquí tenemos nuestra queso buguesa. Y así es como viene, con un poquito de cebollita, pepinillo, queso, la torta de carne. Y básicamente eso, amiguines. Como ves, el pancito bastante suave. Y llegó la hora de llevarlo a nuestra waflera. Vámonos, acompáñame. Let's go. 1, 2, 3. ¡Ayuda! Jesús. Tan, 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 tan. Mira ese queso. ¡Bien, miren! Ya tenemos, mira. Mira, tengo un invitado especial el día de hoy. Miren esta hermosura. Y vamos a probar nuestra queso burguesa. Mira nomás como lo hicimos en la waflera. Bueno, miren, llegó la hora de probarlo. 1, 2, 3. ASMR. Wow, sabe mucho mejor. En serio. Muy buena combinación. Bueno, no combinación, muy buen experimento. Y se fue. Amiguines, de verdad, tienen que hacer esto. O sea, el queso se derritió todo. Se siente calentito. Me gusta más así que normal, no sé, es algo raro. Slowly, ¿ok? Slowly. Bueno, amiguines, ahora sí podemos comer juntos un mukbang con Haru, con el Gordy. Tenés que probar, tenés que hacer esto, muy rico. Me encantó, 10 de 10. Y bueno, amiguines, muchísimas gracias por ver este video hasta aquí. Quiero mandarles saludos a las personas de Instagram. Muchísimas gracias por comentar en mi última foto, el emoji que les dije. Y también, ¡ay, Gordy, mira! Y también mandarles saludos a las personas de YouTube. Muchísimas gracias por todo. Si vos querés un saludito en mi siguiente video, lo que tenés que hacer es comentarme este emoji. Este emoji en mi última foto de Instagram. ¿Qué más? Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao! ¡Uy, salud! Y ya saben, amigos, no hay que estar tristes. ¿Por qué? Porque vida solo hay una, así que vívelo. Amiguines, aquí estoy con Milagros. ¡Hola! Y bueno, vamos a despedir este video. Suscríbanse al canal, denle like, compártanlo. Muy importante. ¡Adiós! ¡Hasta luego, amiguines! Tres.